Encontramos en una entrega más de este tu espacio, miren aquí, una copa con Giselle y señores sumamente felices en el día de hoy, porque lo más chulo es cuando los invitados son de la casa, cuando los invitados uh -huh. son amigos con quienes desde que tú empiezas a hablar hay como una sinergia tan bonita de que te identificas con todo lo que... Te comunica y señores, en el día de hoy nos encontramos acompañados de Iván Cuevas, un creador digital. Yo digo, quien pone esa voz tan bonita en distintos comerciales a nivel nacional que cuando usted escucha, seduce el oído, convoca a que tú consumas el producto, pero no sabemos quién es. Aquí está. Nuestro querido Iván Cuevas, Gra saludos. Gracias Iván. Giselle, un placer, muchísimo gusto. ¿Cómo, bueno, estás pues, tú? ¿Cómo estás tú? Vamos a brindar de una vez por tu sí. presencia aquí. Compraron suficiente vino, ¿verdad? Bueno, Isaura siempre, la encargada de esto, siempre ella está preparada, así que toma. Y no te Voy preocupes. Voy sin <ríe> problema. <ríe> Ahí ella me está haciendo señas. Okay. <laughs> que sí. Y Pam. Gracias, Giselle, por la invitación. Un placer. Amén. Sumamente felices de contar contigo porque sabemos la apretada agenda que tienes. Gracias ¿Cómo a Dios. se da mm. el creador digital? ¿Cómo se da esa pasión por la comunicación? Bueno, eh, lo de creador digital, sí. eso es desde la era digital. Sí. Eh, yo, soy, yo tengo 40 años. Yo me considero, bebé. un digamos que un nativo digital sí, Porque sí. de la primera generación de Que estamos disfrutando del, del internet Antes, antes de la, la generación anterior a mí Pues eh, quizás se le complicó un poquito Nosotros los millennials somos los que tenemos la voz sí, cantante sí, en de esta una generación. vez Entonces sí. yo empecé en la radio En las radios terrestres, medios tradicionales sí. En el año 2003 En Teleradio América, neón 89 De una manera accidental ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Te voy a contar. Mi papá, que en paz descanse, me veía siempre. Yo siempre vi mucha televisión. Entonces me veía siempre imitando los comerciales de la televisión. Yo me podía imitarlo. Yo no sé de dónde nació eso. Yo me ponía a hacerlo. Y me decía, ¿tiene que estudiar locución? Yo, no, yo no quiero estudiar eso. Yo quería estudiar otra cosa. Hasta que me inscribí en la escuela de locución en el año 2002. Y ahí pues empecé, empezó a gustarme. cuando Empezaste me Empezaste a pulir. Me empezó a sí. gustar hasta que fui a un casting en Neon 89 en ese momento, era pop rock. Vi la cabina de radio, siempre he sido un aficionado a la música. Entonces yo dije, no, esto, esto es lo mío. Y, y de ahí, de, ahí de, ese, de ese momento hasta ahora, no ha parado, 22 años. 22 años en la carrera de la En locución. la radio, en la sí. radio, exactamente. Cuando llegó lo digital, entonces me adentré, me sentí cómodo. Y, y estamos ahí en las dos cosas ¿y qué te parece rejugar con ese binomio comunicacional? oh no, genial sí la oportunidad que hemos tenido muchos que hemos trabajado en la locución que no nos conocen las caras en la radio que no habían cámaras y tenemos la oportunidad de que la gente nos vea se prepara un Iván porque ahora señores ahora sí. uno no solamente yo recuerdo que tú llegabas a radio y tú llegabas con se puede decir en chancletica, cómodo porque tú decías no 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 había no había que ponerse nada sí. o sea bien normal y qué rutina tú preparas para llegar a radio que se que se ve por las redes sociales también eh, bueno ahora mismo eh, bueno en ese en, desde aquel en, entonces sí. era la radio musical uno iba como sea ¿Tú sabes? Te te chelcito, tú solamente normal. buscaba seducir a uno. Con la oído, voz. Claro. Con la voz. No era la intención, pero sí, seducía. Claro que sí. Es verdad. O sea, <laughs> independientemente aparte, de. Señora, no, porque uno... muy porque Yo recuerdo. Eh, hermano, usted tiene una voz hermosa. Gracias. Yo recuerdo en el 2010 cuando empecé a trabajar en Estrella 90. En sí. ese momento, sabes, una emisora pop balada en la tarde. Eh, me encantaba porque uno pues proyectaba la voz bien con esas canciones, la gente le gustaba mucho, específicamente sí. a las mujeres que estaban en las oficinas de los bancos trabajando, por ejemplo. Sí, me sí, escuchaban sí. muchísimo. Y yo ahí empecé a descubrir, como que, wow, mira, el poder que uno tiene con la voz de, 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 de enviar, llegar, hacer llegar un mensaje que pueda conectar con la gente. Pero ahora mismo están las cámaras. Eh, yo vengo un tiempo trabajando lo digital. Pero cuando Santiago Matías me da la oportunidad, de trabajar acá en su plataforma, en Alofoque Miria, entonces ahí yo empiezo a sentir y aprender mucho más de lo, un poco más de lo que ya sabía de lo digital, con respecto a lo que es la producción y a lo que es eh, comunicar con una cámara enfrente. Sí. Haciendo radio. Santiago te llamó, te dijo, y va, sí. llegué por aquí. San, yo, eh, bueno, tengo el privilegio, y le digo privilegio, porque Santiago es eh, un caso que uno debe estudiar. Yo, sí como es. un joven de tan escasos recursos, llegar a construir todo un emporio como este. Entonces, sí, nos conocemos hace mucho tiempo. Lo conocí cuando él apenas iniciaba a los siendo integrante del equipo de trabajo de Vaquero sí. por allá, por el 2006. Yo estaba en la radio eh, en ese entonces también. Y ahí nos conocimos y hemos tenido una mitad de ese tiempo y se presentó la oportunidad del programa Generación a los Foque, la aldea del sonido. Y me dio la oportunidad y de ahí para adelante. De ahí esa historia. Es chulísimo cuando tú llegas a un aeropuerto y la gente dice que te saluda y te pide fotos. Ay, yo nunca... Ay, no, yo ay, no, ay, nunca ay, pensé en la vida haber vivido una cosa iba, así. Tienes que dar de y Fotos. Dije, una foto, fulano. Eso es rarísimo. Recientemente estuve en, en el City Field en Nueva York. Sí. Cubriendo Titanes del Caribe. Y mira que el programa La Aldea ya no está en el aire. Pero cuando estaba en el público, estaba haciendo unas entrevistas ahí, la gente ese feedback de la gente ese cariño es una se cosa queda, de verdad que no, no, eso eso es buenísimo y uno lo recibe con mucha humildad y con mucho cariño y ahí uno dice, "Wow, qué poder tiene lo digital mezclado con los medios tradicionales y hacer el trabajo, o sea, qué bendición que llegó esto." Qué ¿Tú sabes bueno. Que me Perdóname, sí, porque antes si tú no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos si a ver. tú no eras amigo del de, Bermúdez o del de, de Telemicro, entonces tú no podías entrar a la televisión. Tú sabes que lo que pasa de igual modo, que Santiago, y siempre lo voy a decir, Santiago es ese empresario que llegó para abrirle las puertas. Claro. Totalmente. A los que tenían los sueños perdidos por un lado y que se creía que no se podía lograr. Exactamente. Es un gran ejemplo. Claro que sí, claro. porque entiendo que es quien te abre puertas sin pisotearte. Exacto. Sin, sin pensar qué apellido tienes. Exacto. al contrario yo soy muy creyente de que Santiago le abre las puertas al que no es de apellido primero que aquel que lo tiene claro claro, él, él ha mantenido eso sí. porque él viene de ahí y, él, y se ha mantenido ahí dando así oportunidad es. a personas como él que necesitan que necesitaron en un momento una oportunidad entonces se la da y, y se proyectan se aprende oye aquí aquí se aprende sí aquí se aprende de verdad Esto es una escuela así es de lo digital entonces yo estoy aplicando muchas cosas que he aprendido aquí Tú sabes que hablamos, tú me mencionas del feedback cuando uh -huh. llegas a los lugares. Sí. Me mencionas la palabra escuela. Sí. Vivimos en una etapa, y creo una etapa, porque en un momento puede mermar, pero creo que merma, pero va a seguir creciendo, se van a, a seguir creando plataformas digitales, porque eso sí. es lo nuevo. Sí, sí, sí. Ahora bien, ¿cuál es el resultado que podemos obtener a nivel positivo, a nivel de las redes, a nivel de la comunicación digital conjugado para lograr ese feedback? ¿Qué ha hecho eh, Iván, dígase, a nivel de preparación académica? Porque, señores, no es un secreto para nadie que aquí no hay un filtro. No, no. Pero no. entiendo que ese feedback que tiene un Iván cuando llega a un aeropuerto como tú mencionas cuando llegas a una entidad bancaria que identifican tu voz puede ser por la preparación sí no no claro sí yo me preparé yo soy yo estudié publicidad sí. la carrera de publicidad de hecho uh -huh. eh, intenté ejercerla en el año 2010 pero ya venía trabajando en la radio y realmente pues me quedé en la radio en los medios pero yo me preparé en la carrera de publicidad, soy un profesional de esa área. Y bueno, de alguna manera lo ejerzo. Claro que sí. Por el tema de la locución comercial, pero también en la producción. Lo que me dediqué fue a la producción en las agencias, pero siendo director de una radio, soy director de una radio acá en Santo Domingo de Mix 104.5. Sí, sí, sí. Que es una emisora líder, por, por cierto. Sí, sí, no, porque por el jefe es la que verdad. somos familia. Sí, claro. Pues, sí, sí. Ahí pues hay un trabajo de publicidad y producción que he podido aplicar de lo aprendido en la universidad y nada, eh, realmente me he preparado en ese sentido. Es la clave, la preparación, no nos podemos llevar Totalmente. de apasionamiento a nivel de sí, que sí. porque no tengo filtro para publicarme en las redes. Sí, la preparación es muy importante. Incluso todo joven que se le presente la oportunidad de entrar a los medios, vamos a suponer, tiene una gracia, Así llegó es. a los medios, no se ha preparado. Yo siempre exhorto que si ya llegaste, si ya tienes la oportunidad, entonces aprovecha y para que te mantengas y no seas algo efímero, pues entonces prepárate, aprovecha y prepárate, porque la preparación es lo que te hace que tú puedas permanecer eh, y cruzar la barrera del tiempo. La nueva comunicación digital, como venimos citando, hmm. que no hay filtro. ¿Tú no apoyas filtro. esto de... ¿A qué tú te refieres con filtro? Uh, hableme claro. Me encanta, porque él me dijo, yo voy a terminar entrevistándote. Háblame claro, ¿no? yo entrevisto siempre, <ríe> entonces <ríe> estamos aquí. <laughs> Simple. Ajá. Hay un momento de que, como digo, esto no tiene filtro y por eso dejo el celular acá. Ajá. Que yo puedo emitir cualquier tipo de mensaje. Ok, ya. Sí, ya entiendo. Sí, sí, sí. Sí, sí esa, esa, eso es lo malo que tiene las redes sociales para porque es muy democrático y no es de la del profesional que tiene que montarse en la ola de palabras hasta obscenas no, para ahí, lograr connotación ahí yo no voy porque no. No, no 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 es lo mío o sea ese no soy yo si, si fulano es así esa es su esencia sí. pues perfecto está bien yo creo también que en los medios digitales y tradicionales uno tiene que ser uno para que la, para tú poder conectar con la gente sin perder la esencia no se puede perder la esencia sí. tener una pose eh, no es saludable, incluso con el tiempo hasta daño te hace. Pero no es lo mío, o sea, yo vengo de la, los medios tradicionales, yo vengo de hablar correctamente, de eh, proyectar S, la voz sí. correctamente. Yo trato de este, tener un híbrido entre lo coloquial, porque así hablamos los dominicanos, y entre lo... Correcto, porque trabajo en los medios. Yo llevo ahí más o menos un in between, eh, un eh, rejuego, más o menos. sí, claro, claro. Porque deseas conectar con todo tipo sí, de Sí, público, sí. ¿no? Y así mismo yo hablo, eh, si estamos tomando un trago, si tú en mi casa, si estamos en la esquina, si, así, así soy yo. El mismo. que estoy aquí. sentado aquí entrevistando, el mismo. Iván que nos sentamos a tomar una cerveza. El mismo, yo tiro mi S y se me y, y la dejo y la saco también. Sí. Normal. No te devuelves a buscarla. No, 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 eso soy yo. Pero yo no critico sí. a aquel, aquel comunicador que está en las redes que pueda decir una mala palabra o expresarse como es. No lo critico, lo veo bien. Él es así, pues está bien, está comunicando, tiene su público. Al que no le gusta, que no lo vea. Que esquipe y ya. ¿Cómo es que, cómo es que qué? Que esquipe, que le dé para adelante, <laughs> que pase al otro contenido y ya y punto. Pero cada quien tiene su público. Pero yo te siento a ti con un spanglish. Yo. <laughs> Ay, más o menos me sale a veces. Pero no, no, español todo el tiempo. Español todo el sí, tiempo. Sí, claro, sí, claro. Claro, claro, claro. La rutina, tenemos una rutina laboral sumamente exigente. Bueno, yo llegué, hoy esto fue un corredero sí, porque... y uno lo encuentra con el teléfono en las manos, ah, sí, que sí. respondiendo sí, sí, llamadas, sí. mensajes. ¿Cómo tú rejuegas el tiempo teniendo en cuenta esa agenda, cómo rejuegas Mira, con la familia. Y demás? Sencillo, sencillo, sencillo. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Vamos a ver una rutina con sí, Iván. Sí. Yo me levanto a las 5 de la mañana, voy llevo a mi hija al colegio. Sí. Perfecto, en una hija de 11 años. ¿Cuánto? O, una. 11, o, 11, años. 11 años tiene. Wow. La llevo al colegio y me voy a AME Canal 47, en el grupo de radio que elaboro, aparte de este, a los Foque Media. Eh, AME Canal 47, hacemos un programa en la mañana a las 8, a MEC, Informativo, eso de comentarios en noticias, pero de una manera, tú sabes, desenchufada, sí, entre sí, lo sí. formal y lo informal más o menos. Luego, pues trabajo de oficina con respecto a la emisora Mix, programarla, ¿Que que, era que el una, Sí, de... exactamente. Bien. Y llevo un emprendimiento personal que se llama Iván on Radio, que es mi plataforma digital, Instagram, YouTube, eh, X, donde ahí llevamos informaciones. No es competencia de último minuto, imposible pero, no, ¿a no puedo pero vamos la de la ahí sí, no, ahí no, no, sí. no mentira sabemos yo soy trabajo, un, un sí. aficionado de las informaciones siempre estoy publicando cosas y eso merece un eh, tiempo, ir minuto a minuto con lo que está pasando en el mundo y en República Dominicana y vamos siempre ahí entonces hay mucha, hay veces que tengo varias grabaciones al día eh, grabaciones con mi podcast también, que se llama Iván On Radio ¿Tienes un podcast? Sí, tengo ¿De qué un podcast, trata Entrevistas, así como la estamos haciendo tú y yo Sí. Sí, sí, sí. Ah, pero hay que invitarme. Lo único que no esto. bebemos vino, bebemos República. ¿República? República. Siempre República. Sí, exacto. ¿No poner otra cerveza? No, no, ese es, bueno. ese es mi patrocinador, ese es mi patrocinador. Llevamos siete años con el podcast, lo iniciamos hace siete años y todos los domingos al mediodía hay un, un episodio nuevo. Excelente. Uh -huh. Y ahí eh, en eso desempeño yo mi, mi, mi rutina, aparte de los ejercicios, en la tarde. De Ahí tanda. desempeña tu faceta de entrevistador, Ajá. en la mañana la faceta como padre. Sí, eh, padre, comentarista, sí. oficina, eh, locución comercial, todo eso, día a día. Pero yo no lo siento como un trabajo, yo la paso bien. ¿Lo disfrutas? Muchísimo, esa es mi, mi, mi vida. Cuando estoy en mi casa, estoy trabajando también. Sí. Sí, siempre con mi computadora, me desconecto de vez en cuando, obviamente. Para dedicarte a la familia. Sí, claro. Tengo una persona que me asiste en lo digital, sí. pero yo estoy también ahí con él. El corazón, de Iván cómo está? Ocupadísimo. Sí. <laughs> sí. Bueno, a los que empezaron a escribir. Sí, sí, ¿eh? sí ocupado, ocupado. Si sí, no, 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 la es gente un sabe, el de sigue, familia, sabe, el que me sigue, familia, el que me sigue, sabe. Casado y con su hija. Casado. Sí. Tengo 13, 12 años de casado. 12 Vamos a cumplir años. 13. Sí, sí, 12 años de casado. Qué bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Estable. En estos tiempos para el tipo de trabajo que haces, cómo manejas sí. el matrimonio. No bien bien ¿Y, bien, bien. y la esposa, cómo se maneja. Bien, mujer? mi esposa. Hay interrogantes, no, de qué? ¿no? No, no, mi, Mira, mi esposa, famoso, mi esposa, no, yo no me, pública. yo no me considero famoso. Famos, bueno, pero figura no, pública no. porque te piden fotos. Una foto, persona del medio. Bueno, ahí humil, humildemente, gracias sí, a, sí. a lo que hicimos en la aldea. Eh, bien, mi esposa trabaja, entiende esto. Mi esposa trabaja sí. también en, en la, eh, eh, trabaja en el área de la publicidad. Ah, no, ya hay una comunicación. Ella entiende sí. este, este, este este, cosa, todo esto. Ella comprende. Lo toma con calma, un autógrafo. Iván, claro. una foto. No, si no ha pasado que, oye, hey, fulano, tú fulano, ven una foto, claro. que, me gusta lo que hace, Yo, gracias. Entonces, ella entiende eso. Normal, no hay problema, gracias a Dios. Yo gracias sé que, a Dios. Que hay personas. No, y si que no ya entiende? son 12 años, 12. Sí, 12 años. De, si 12 de son relación. 12 ya. años, somos hermanos ya. ya más de ahí, <laughs> más de ahí. <laughs> Iván, ¿la comunicación hoy en día Ajá. qué requiere? ¿Cómo vamos? vamos. Eh, no vamos mal, Ajá. pero yo entiendo que eh, eh, todavía hay muchos retos por cumplir. Eh, por el tema de, la, de lo digital, ya los medios tradicionales han entendido. En principio quizá hubo un cierta resistencia, pero ya todos los medios han entendido que lo que hacemos aquí en el aire, pues hay que publicarlo en las redes sociales para que se vea y ya... Cada consorcio tiene su equipo de trabajo para lo digital. Han entendido. Eso es bueno. Lo que sí es el reto es eh, que hay muchas fake news. ¿Sabes? Sí, sí. fácilmente te matan sin date, sin, de maldad o una noticia falsa y todo eso. Pero imagínate, eso, el paquete viene con todo eso. Las redes sociales, cualquiera puede abrir ahora mismo, qué sé yo, qué minuto y sí. publicar que que tú y yo somos pareja, por ejemplo, sin celos. No, que no hacen la foto de la misma entrevista. Eso y pasa. Nada, ¿cómo están tomando vino? Entonces me buscan sí. un problema en mi casa o un problema en la tuya, <laughs> o sea, siendo mentiras. Sí es, eso eso es lo que es. pasa. Pero también eso te da la oportunidad de que tú misma cojas tus redes y desmiendas eso de, de fuente oficial. Tú misma, mira, no es mentira. Eso que publicó fulano es mentira, es falso. Antes no. Antes mataban a un político y para y tomaba un tiempo para que él desmintiera eso sí se iba a la fuente sí 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 tiene su, tiene su cosa buena y mala en las redes la fuente es el invento la, lamentablemente sí 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 pasa mucho hay mucho invento ¿Y pero tú es no lo crees que te que digo a futuro podríamos ver mejoría? bueno puede ser pero yo te digo que es un reto lo bueno es que los medios tradicionales los grandes consorcios han entendido que todos sus contenidos hay que subirlo a lo digital. Entonces, ellos que, eh, o los que estamos, que tenemos la veracidad en la mano, que no publicamos una noticia sin Así confirmarla, es. que, que tenemos la preparación, entonces eso ayuda a mantener una diferencia para que la gente sepa de dónde viene lo veraz y de dónde no. Eso es importante. ¿Tiene tiempo de caducidad si no existieran.? más plataformas digitales, los medios tradicionales. No, yo creo que no. no, yo creo que no, yo creo que vamos, bueno, mira, recientemente ahora ya se digitalizó la televisión. Así es. Eso es importante. Eh, yo creo que no, yo creo que el concepto televisión, el concepto radio siempre va a estar. Lo que va a cambiar es el modo de consumir el contenido. Lo vamos a consumir, bueno, ahora lo estamos consumiendo por aquí, después lo vamos a consumir por unos lentes y después lo vamos a consumir de otra forma. Pero el concepto televisión-radio va a estar. Pero ahí salió el primer carro volador ya. Bueno, ¿Eh? los carros no van a tener radito <risa> FM. <risa> sí, sí. Va a tener un radio de otro de otra forma. Así pero es. Pero no va a acabar. Yo no le veo tiempo de caducidad. No, no, no le veo. Tampoco como han dicho que no, que la inteligencia artificial va a sustituir a los locutores, a los comentaristas. Mentira. Eso no Yo va no a pasar. Creo eso no lo, aunque, no lo creo. Aunque sí, puede ser que haya una lectora de noticias que sea un robot, pero una lectora de noticias, pero hay una persona detrás que, le, le reda, que puede claro. redactar la información para que ese robot lo lea. Pero el comentario preciso y veraz de Giselle, da, claro. el público quiere oír a Giselle, lo que piensa Giselle de eso, lo que pienso Así yo, es. no lo que piensa un robot. ¿Tú sabes que pero entonces ahí, perdóname, sí. el que está preparado es que se va a quedar, el que no está preparado se fue. Eso sí. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Prepárese para que permanezca, porque si no, eso se va que uno dentro del trabajo que uno realiza de este lado manejamos marcas, empresas, talentos sí. y hay talentos que en un momento tú le dices no pásenme un <laughs> material y ahí va donde tú mencionas de los conocimientos ah, yeah. que te pasan el texto y uno se ríe porque uno dice válido, está muy bien estructurado, Ajá. los puntos, las I, S, I, y demás, sin no verdad, interrogación, demás, ortografía buena, entre comillas. Sí. Pero cuando tú vas leyendo, ¿tú te sientes que, de, que estás de manera robótica? ¿A qué tú te refieres? Yo sé, creo que yo sé por dónde tú vas. Simple, de que lo que dice Iván, la permanencia va a ser los conocimientos. Porque cuando yo te vengo con un comentario objetivo, preciso, y que al momento del habla, se reconozca de que quien está hablando ha pasado páginas a la izquierda. Lamentablemente no hay inteligencia artificial que que prevalezca. Sí. Yo, yo quiero que sepa a, a, a algunos sí. que se, se puede, el otro se puede dar cuenta cuando tú cogiste ese texto de Chat GPT. ¿Cha? El Chat GPT <laughs> es una herramienta, es una herramienta que tú la puedes utilizar. Es válido. Pero no es, no es para que haga copy paste tampoco. Carajo, dámele la forma. Sí. Mareame, no. engañes. No. Y está bien, eso es bondadosa, la, 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 la herramienta, pero no para que tampoco le deje toda la herramienta. De que no abusemos de no, eso. No, por Dios, pero eso se nota. No hagan sí. eso, señores. Yo me he encontrado con cosas <laughs> que ¿Cómo? yo digo... Pero ¿Cómo ir, es, No hagan eso. No hagan eso. O sea, yo me he encontrado con cosas que, de verdad, se caen los santos así. ¿Se caen? Claro, totalmente. Yo, pero, pero, pero fulana, yo pensaba que fulana... Pero yo he cogido ese chaje, ¿tú? unas disculpas por ejemplo a ah, que, que fulano de tal o fulana ¿Donde una hay detector disculpa de pública plagio? no por favor tú sabes que yo trabajo mucho esto que yo digo vamos a usar los tipos tesis detector de plagio y sí. ahí nos damos cuenta de que sí, sí, por sí, un sí. lado estamos mal claro. como sociedad porque estamos soltándole todo y creyendo no, todo no. a lo digital no así no así ya es un abuso es un abuso claro por eso que digo cuando pasa el tiempo y ya los robots estén en los medios de comunicación ya de manera digamos que más física eh, está ahí está bien el robot que lea noticias sí está bien el robot que te lea un comercial de repente está eh, permitido. x un comercial sí. x pero, pero esa marca necesita ese locutor para llevar ese mensaje de ese vino pero ese, eh, tú necesitas conectar humanamente cercanía? humanamente sí. con el cliente entonces Vamos a hacerlo con un locutor real, con una persona, pero que tenga la capacidad de, 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 de vamos a decirlo coloquialmente, de comerse ese texto Así e es. interpretar la idea que plasmó ese creativo en ese texto para que pueda conectar con la gente. Así es. Es un robot, no lo puede hacer. Entonces, si usted no está preparado, van a buscar al que esté. ¿Algún consejo? ¿Tú vienes consejo? de barrio? Claro. ¿De cuándo? Yo vengo de... El Ensanche Altagracia de Herrera, que fue el barrio donde más tiempo duré. Porque sí. yo viví en Villa Duarte, viví en El Sánchez Kennedy, pero en el Altagracia de Herrera, que es el barrio que yo diría, después de los Minas, el barrio que parió más artista urbano. ¿En Herrera? En Herrera, más artista es que urbano. ¿De ahí sale el Alfa? De ahí sale el Alfa, de ahí sale Cheryl Shack, Nico, uno de los mejores productores que hay, Omega, Ariel Kelly. Me encanta Omega, señor. Eh, David Kada, Muchos artistas, muchos artistas. El Nagüero. Mucho, mucho talento. Ah, pues ahí ha salido una cosecha bonita. Mucho buenísima. talento, mucho talento. De ahí soy. El Ensancha, de la ciudad, Mi mamá vive ahí todavía. ¿Hay esperanza para los barrios, Iván? Eh, la salvación es individual. Sí. Porque ahora mismo los jóvenes la tienen difícil. Se está compitiendo mucho con lo malo en el barrio. Tú ahí tienes eh, que buscar el poder de elegir la competencia es fuerte entre lo bueno y lo malo entonces antes en mi tiempo por ejemplo la mayoría de padres que yo conozco en mi calle por ejemplo fueron padres responsables que criaban a sus hijos independientemente de la carencia y del barrio de que existía la droga y lo malo pero yo no me atreví a hacer una cosa porque mi papá está ahí que siempre me dio un buen ejemplo o, o el amigo o mi vecino siempre tuvo su papá y su mamá que le dieron ejemplo pero ahora mismo con esta disfuncionalidad que hay en la familia. ¿Qué ejemplo, que ¿qué ejemplo sobre... tiene un niño? Sí. No, y qué ejemplo tiene un niño, porque imagínate, eh, puede más el amigo de la calle que en la casa, porque en la tiene casa más influencia. en la casa el papá es ausente, la mamá se pasa el día trabajando. Entonces es difícil. El estado tiene un reto muy grande. y Lamentablemente le da la espalda. ¿Le da la espalda? Sí. No contamos los jóvenes, porque es verdad. Tienes 40. Somos jóvenes. Somos Entonces, jóvenes. Hoy tenemos juventud acumulada además. Yo voy para 36 el 6 de enero, Dios me diante. No, tú eres, me una, tú eres joven. una niña. No, no pero eres Yo jovencita. tengo ganas. Tú eres jovencita. Ah, estamos yo tratando. soy un viejo, alante de ti. Estoy buscando para ver porque ya se están marcando esas líneas que expresivo. <laughs> Contamos con el apoyo. Imaginémonos que los millennials, pero la generación centenial, la trae más difícil. La drama difícil. Aunque hay más oportunidades, ¿no? Es que el mundo está cambiando mucho. Yo apuesto a los valores de familiares, yo apuesto a que eso se mantenga, yo apuesto, yo creo en corregir a, a nuestros hijos y, a, y aplicar la autoridad, como dice Rubén Blas, de amor y control. Esa es la clave fundamental, la mezcla perfecta amor y control, independientemente de las generaciones que lleguen, por sí. más que avance la tecnología, por más que TikTok esté ahí, por más gente que aparezca en las redes diciendo mensajes distorsionados, al final si tú le das buen ejemplo a tus hijos, ellos se van a encontrar con la canción con doble sentido y mala palabra, se va a encontrar con Yailin. Se va a encontrar con todo eso. Con <laughs> digo a Yailin porque en estos Entonces días está era, muy no. Digo a Yailin porque está, pero yo apoyo a Yailin. Y, y, a sí, a Yailin. yo apoyo a Yailin, yo no la yo no la veo como la culpable. Yo la a veo como una víctima. A mí me gusta, del, ¿Cómo es? Ding ding dong. Dong. Ay, sí. Oye, Jaylin es mi emisora. Yo la tengo paut, tengo pautada sus canciones. <laughs> ding dong, pero nada más me quedo ahí en el Ding ya te, don, no, no pase de no, ahí. No lo paso de ahí. Bueno, por más <laughs> contenidos tóxicos que pueda sí. haber, si tú formas bien a tus hijos con el ejemplo, amor y control, ellos van a encontrarse así con es, eso. Pero es. no lo van a elegir. No lo van a elegir. Estoy seguro de eso. O sea, eso es así. Eso es lo que hay que procurar, invertir en la familia. Ese es el reto que tiene el Estado. Y las iglesias, y la, eh, la junta de vecinos, y nosotros en los medios de comunicación también. Sí, porque esto es un poder. Claro, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. De nosotros depende mucho. Muchas cosas, muchas cosas. Nosotros que tenemos el poder de tener estos esto enfrente. Es un arma peligrosísima. Exactamente. Consejo a ese joven que te ve y dice... Quiero ser como Iván Cuevas, lo quiero lograr, vengo de barrio, se pueden abrir oportunidades, ¿cómo logro capacitar? Lo primero que yo le diría a ese joven, que no trate de ser como yo, que trate de ser él. Sí. Y que se prepare, que sueñe en grande, que primero eh, aprenda a ver si realmente da para eso, porque, por ejemplo, a mí me gustaba la música y el canto, pero pues yo no doy para eso. <laughs> imagínate tú que yo no no yo no doy para eso lo mismo no, es la radio ahora mismo hay muchos que no cantan y le ponen una aplicación porque esperan bueno no, sí dime no, eso no llegan a ningún lado pero sí hay que no. yailin por ejemplo yailin, no canta, sí? yailin no, canta, no canta yailin Me no cómo que yailin no canta yailin no canta nada pero es una tiene pero del jefe, una niña linda del jefe como no Yailin ya, pero el no primero canta. que sabe que no cante <laughs> él pero tiene algo muy importante que no tiene muchos grandes cantantes que no lo conoce nadie sí. que tiene un ángel con el que ella nació y Dios la bendijo con eso ella es sana una muchachita sana tiene un ángel sí, tiene sí. un sex appeal un charm que le gusta a la gente que conecta no importa que no cante ella tiene eso que tienen grandes cantantes hay grandes cantantes que no tienen eso y por eso no lo conoce nadie ella lo tiene los tenis, Juan, los, tenis de, los tenis de Juan los tenis de Juan Luis Guerra no se estuvieran vendiendo tanto si no fuera por Jailín, increíble, y pero es fue verdad. ¿Es precursora de que se vendan los tenis de Juan Luis Guerra. Bueno, no, pero, pero, pero Ponerla a ella no a recibir. A, Yailin, a lo mejor no consume a Juan Luis Guerra, No. O viceversa, pero sí los tenis. Bueno, sí. Es que es una verdadera ver. influencer. Mira, si no se hace esa estrategia, que yo creo que fue una estrategia, si no se hace esa estrategia con Jaylin sí. y le mandan los tenis, perdón, pero si la, se lo mandan a Techi no pasa nada. Ay, no, pero mira, güey. Muy buena Techi. Graba aquí y Saura muy me van buena. a cerrar este programa. No, no, Giselle. ¿Cómo que Techi, muy Techi no canta? Techi es increíblemente talentosa, pero no tiene el poder de influencia que tiene Yailin. Ay, pero a mí me gusta Techi y yo a siento mí también. que influye, pero es que son dos públicos distintos. Ni así, ni, ni, el, así. ni el público de Techi. Techi influencia tanto como Jailin. Jailin influencia más en el público de Techi. Sí. Que te eche en su público. ¿Tú crees? Totalmente, de acuerdo me lo apuesto con quien sea eso, Esa sea la verdad. O vivimos sé en un verdad. país de doble moral. Totalmente. Que escuchamos como yo digo, me Muy gusta. Totalmente. El intro, me quedo en Pero te el digo una y cosa, y Giselle. Dime. Te digo Giselle. Dime. Sí, dime. La clase alta es la que más consume Jairín, la que más disfruta la música urbana dominicana. Somos Esa, hipócrita. mientras más, Somos mientras más underground. Yo no soy de la clase alta, yo soy clase baja. <ríe> <ríe> orgulloso yo también baja, yo también clase, baja, pero, clase trabajadora sí, claro. que nos educamos la clase a la cual yo pertenezco no existe ya no existe <laughs> ya no existe. bueno no 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 y es verdad Sí. y, y mira y volviendo a lo que tú me preguntabas ¿qué consejo que seas tú y te prepares y que sueñes en grande no sueñes en estar eh, no sueñes no yo quiero llegar a más el periódico si llega el periódico pero piensa en que tú vas a llegar al New York Times pero para eso tienes que prepararte Así contra es. viento y marea, a las niñas que se cuiden, a los varoncitos también, sí. y que se preparen, que lean hasta, si va por la calle, todos los anuncios que ven en la calle, léalo, léalo en voz alta, practíquelo, sea obs obsesivo con su preparación, que eso es lo que cuenta al final. Todavía, y más si uno es pobre. Todavía no, no, usted no es pobre. Más si uno es pobre. No, falta, es, es falta de recursos, como me enseñó un amigo. Falta de recursos. Ese dinero no está en los bolsillos, pero va a llegar. Sí, sí, pero anda por ahí. Está por ahí. Lo que pasa es que no está ahí todavía, pero Nos va a estar. Estamos preparando si, para Si ello. te prepara, esa es la esperanza que tenemos, los que venimos de barrio, la sí. preparación. ¿Seguirá el género urbano siendo el número uno en este país o Ay, cómo sí. estamos? No, excelentemente, Vamos mira, bien. mira eh, la carta de presentación. Del dominicano en el tema cultural es la música urbana. En sí. este momento. Si sí, nos representa el merengue, nos representa la bachata, eh, algunas salsa que están haciendo aquí. Pero más que todo, la bachata y el merengue, la gente sabe, eh, son reconocidos por la UNESCO, todo muy bien. Pero el mundo urbano es lo que nos tiene trend a nosotros, los dominicanos. Así como son, nos guste o no. Nosotros tenemos un sonido único. En lo, que, en lo urbano que se hace en Latinoamérica. El sonido dominicano sí. es distintivo de nosotros y gusta muchísimo por todos lados. Es una fiebre que hay. Sigue el dembow. El dembow, el, el, el reggaetón que hacemos aquí, el rap que hacemos aquí, el RB que hacemos aquí. Nosotros tenemos un sabor que no se lo copiamos a nadie. Claro, usted se va a Europa y. Pero ven acá. Y es una locura. No, no, es una locura. Es una locura. Yo tengo reportes de Chile, de Argentina. Sí. Que, por ejemplo, las mujeres argentinas son locas con el, con, el, con el tono de voz del dominicano, y eso viene por la música, eso viene de ahí. ¿Cómo que las mujeres son locas con el tono de voz la mujer? argentina? Sí, y, y las chilenas son, y las españolas son locas con el dominicano por cómo hablas. Me encanta cómo tú hablas, me encanta tu, Ay, tu, es que en tu forma, usamos, y eso es la música que, sí. que, que, ha, que ha puesto a la gente en eso, y eso está bien. Y todos los turistas que vienen aquí, que ahora el ministro de, de turismo. David Collado dijo que vamos a recibir más de 11 millones de, de, de turistas. ¿Cada día? Entonces, dime tú. Sigue creciendo. La música urbana influye. Y lamentable que el gobierno le dando la espalda a eso, que es una realidad, pero eso está trayendo mucho turismo aquí al país. El dembow. Que de ahí que vivimos. La música urbana, nuestra cultura. Sí. Nuestra cultura de la música urbana. La, y, y, y los contenidos que estamos haciendo aquí también. Yo no sé, pero yo me quedo escuchando el intro de. ¿cómo ¿De hay? qué? ¿Cuál es que te gusta? ¿A ti te encanta eh, la música urbana? Ay, a mí sí, pero. ¿Y acá? la bailas? Yo sí la bailo, pero yo no puedo hacer con la manito así. ¿Tú por ser conservadora, <laughs> pero tú hicieras más de ahí? No, que conservadora, yo soy una mujer capotillense. <laughs> Nacida y capotillo. Tú haces así porque. Por, por, por timidez quizás, pero tú. Más de ahí tú haces. ¿Y tú crees que una mujer de capotillo va a ser tímida? Bueno, no, no sé. mira, <laughs> Tú te manejas, ellos. ¿verdad? Tú te claro, manejas. No se maneja. Oh, pero mira el jefe de Capotillo por el mundo. Mira, sí, ah, ¿verdad? Capotillo. Es que queda comprobado de que en los barrios no solamente hay cosas ilícitas, no, robo, no. droga. No, hay mucho color, hay mucha hay gente buena. Hay mucha gente hay preparación. buena. Hay mucha gente buena. Lo que pasa es que lo malo siempre, históricamente, sí. lo malo es lo que más View coge. Y recuérdate que el barrio no es que te hace la formación del hogar. Por eso decía, hay una crisis en la familia y ahí es que está la clave. Competir con lo que hay en el barrio es difícil, pero se puede. Cuando tú vienes de una familia de valores, cuando tú vienes con... Yo soy muy creyente de que la mano dura es necesario. Claro. Como tú dices, sí, amor, sí, am y amor y control. Sí, amor y control. Amor y control. Es el control. Usted no va a salir de aquí, pero con autoridad. Que tú te hayas ganado esa autoridad. No es que tú... Eh, embarazarte a esa mujer te fuiste 10 años y volviste cuando ya la niña tiene 12 años o el niño tiene 12 años tú quieres apl apl aplicar autoridad esa autoridad tú tienes que ganártela como padre y como madre con el ejemplo el respeto con el respeto eh, cuando tú andes con tu hijo o tu hija no te pasen rojo que te están viendo no tires basura en la calle que te están viendo que te vean estudiando que te están viendo no lo, es. no, no lo golpees castígalo dale su consecuencia Pero hay muchas formas Señores, él es ¿Ah, sí? Iván Cuevas. Tú sabes que me ha encantado esta conversación. Mira, hay que decir, yo te he visto antes, es sí. la primera vez que compartimos. Y a mí me gustan las conversaciones así, donde no nos conocíamos. Y por así primera es. vez nos sentamos a hablar y como que las cosas surgen bien. Y más con un vino. Que tú, Una sinergia. Con, con el plan de. de, de <laughs> para conversar. De dañarle <laughs> o arreglarle el día uno <laughs> con alcohol. Que no me pase como Hansel mi amigo y hermano Hansen. Que, ¿Qué amo, le pasó, que cada Hansen, día Hansel no, no, no puede ver no, se me puso loco señores, él es Iván Cuevas alguien a quien verdad que usted como joven debe admirar porque hay talento, hay calidad mm, gracias, y sobre todo una preparación gracias. académica, gracias, vamos a brindar nuevamente por ti gracias, y Por ti también, por este espacio así es, y por todo ese público que como siempre nos sintoniza por aquí por el de último minuto usted de verdad Sigan disfrutando de todo el contenido mientras yo aquí llego donde Ana, donde Isaura a pasar balance del día. Están bebiendo ella. E también. Iván, abrimos otra botellita. Bueno, Isaura tiene compró como cinco botellas y ella está bebiendo ya. Bueno, no sea, hay problema. No está haciendo más señas con militar. <laughs> Señores, seguimos. <laughs>